Muy bien, querida familia, seguimos con más. Ya estamos básicamente 12 del mediodía. Por supuesto que sí, con 10 minutos hay gente que está almorzando. Buen provecho. Habíamos anunciado invitados de lujo, amigos de la casa. Sí, tanto tiempo que nos visita y querido por poder volver a conversar con él en persona. Rubén Darío Tubillo, presente en la casa. Está con nosotros nuestro Kaiser. Bienvenido, querido Rubén. Qué gusto saludarlo. Amigos, qué gusto. Por favor, bienvenido a casa, Rubén. Bueno, tanto tiempo. Hola, Rubén, tanto tiempo. Maestro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Muy bien. Permiso. Por favor, asiento, asiento, Rubén, por favor. Permiso. ¿Qué tal? La casa, así que ya ni mucha bienvenida ni nada, porque este ha sido tu hogar en mucha nostalgia, un tiempo. Mucha nostalgia, gracias por recibirme y como siempre lo he dicho, ustedes nos hacen sentir como en casa y siempre es un gusto volver. Bueno, Rubén, qué gusto. Tú has estado también marcando mucha historia y Molido lo has hecho, ¿no? ¿Cómo ves esto, este éxito que tienen Libertadores? ¿Qué es lo que más destacas de este equipo? A ver, obviamente son dos historias totalmente diferentes, uno jugando Liga y otro jugando Copa. Los resultados lo dicen y los rendimientos lo dicen. Pero también yo creo que es por las exigencias mismas de cada campeonato. La Copa Libertadores está siendo exigente y justamente está respondiendo. Y creo de que en la Liga más bien está como que bajando el pie, más bien quitando el pie del acelerador para poder conseguir los resultados. Es muy difícil llevar ambos torneos y estar ahí peleando los dos. Entonces siempre normalmente, no quiero decir que siempre así, hay que elegir uno de los dos o darle como que más importancia en el tema de escoger a los jugadores, de darle competencia a todos. A veces se quiere darle competencia a todos porque estás llevando dos campeonatos. Y por ahora hemos visto de que es un equipo muy competitivo, que reacciona muy bien ante los embates de los rivales. Tiene sus problemas defensivamente sobre todo, pero yo creo que es más producto de la misma ansiedad que tiene el equipo, sobre todo jugando en La Paz, de marcar. Ahora, Rubén, se le ha visto a Bolívar 12 puntos, incluso una goleada de condiciones visitantes frente a Cerro. Pero para ser ciertos con el objetivo, ¿para qué está? Si lo ha hecho hasta ahora, yo creo de que está para ahora mejoran, como que mejoran las cosas, porque ahora ya es los partidos ida y vuelta cuando llegan a tocar los octavos de final en adelante, por supuesto. Es un partido donde jugando en casa puedes hacer la diferencia. Fue lo que pasó con nosotros el 2004. ¿Lo ves final, en cuartos a Bolívar? Lo veo. Yo creo que tiene las condiciones. Es más, o sea, hay que ver con quién se toca. Cuando si toca un equipo brasileño se complican las cosas, ¿no? Porque son equipos que juegan muy bien. Pero siempre creo yo, la ventaja que puede tener Bolívar es jugando primero de visitante y cerrar de local. Claro. Esa fue la actividad que tuvimos nosotros en la Sudamericana. De hecho, cuando nos tocó jugar contra Boca, algo pasó de que tuvimos que jugar primero de local, ¿no? Y después de visitante. ¿Alguien quería entregar el trofeo? ¿Cómo era que había uno de los mandamases ahí que quería entregar el trofeo que no puede llegar hasta La Paz, supuestamente? Bueno, queda para la historia. Rubén, ¿qué va a pasar con Bolívar cuando se den todas estas salidas? Aquí decíamos, se habla de hasta 8 salidas. Seguramente puede haber alguna que otra llegada más, pero ¿qué tanto va a afectar a este Bolívar que hemos conocido en este semestre? Hay que ver quiénes salen. Por ahí los que van a salir son jugadores que no vienen teniendo competencia. De hecho, teniendo ese equipo tan amplio y de buenos jugadores, es complicado también, debe ser complicado manejar eso. ¿Les ha tocado para ustedes, Rubén? ¿O no? Sí, nos ha tocado, pero no era un equipo tan largo. Y es más, y tan rico también en jugadores. Uh-huh. Nosotros teníamos, pero también no solamente tener buenos jugadores, sino esa actitud de ponerle en la cancha cuando se necesitaba. ¿Vos decís que el equipo que tiene hoy Bolívar es más que el que llevó ustedes a la final? No necesariamente, yo creo que no se pueden comparar tampoco, porque son diferentes tiempos. Estoy hablando de esto fue el año 2004, estoy hablando de 18 años atrás. Entonces es completamente diferente, los jugadores son diferentes. Si hablamos de sistemas, los sistemas son puro dibujo, en realidad es la teoría que se ve en una pantalla o una pizarra, pero al final los que entran a la cancha son los jugadores. Normalmente le echamos la culpa al técnico, pero la culpa tiene que ser compartida entre jugadores, el cuerpo técnico y los mismos dirigentes, porque todos al final y al cabo toman decisiones para el club. Entonces, ¿alguien se puede equivocar? Sí, es humano.
le echan la culpa al profe Aviñat San José. No sé si la tiene toda, capaz que tenga su parte, pero debe ser bien complicado llevar, como les dije, adelante un equipo con tantas figuras y que, bueno, lamentablemente entran 11 a la cancha y eso y el resto tiene que quedar afuera a esperar su momento. Cuando hay dos campeonatos quizás se puede dar competencia a todos, pero al mismo tiempo dice la gente, no mantiene el mismo equipo. Y eso es un tema también que se habla y también es un tema para discutir, porque querés darle competencia a todos y en realidad todos deberían hablar el mismo idioma cuando toque entrar. Entonces, como les digo, es para discutir. Los jugadores que se van yo creo que es porque necesitan jugar. Más allá de que en el club están al día, les pueden pagar bien, etcétera, yo creo que lo más importante para el jugador es jugar. Entonces pretenden tener esa competencia en cualquier otro club. Como les dije, competir, capaz ganar menos, pero estar compitiendo y estar vigente. Porque muchas veces los nombres y los jugadores se van perdiendo. Y es más, preguntamos dónde está tal y dónde está cual. Y es porque capaz que está en Bolívar, capaz que está en Tron, que está en un buen equipo, donde juega muy poco. Entonces, claro. Y esos jugadores que han venido están acostumbrados a tener ese protagonismo, a ser nombrados en los partidos. Entonces, también creo que ve eso. Y estando en competencia es la mejor forma de mostrarte para salir, para ser exportable. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando. Y para convencer a tu técnico de que... estás parado. Sí, para competir. Claro, claro. Exactamente. Ahora, entonces, ¿te gusta Beñat? ¿Qué es lo que te gusta, destacas de él? ¿Cuál es el mérito más importante en todo eso que tenía Bolívar? Si Beñat volvió fue porque salió campeón con Bolívar y lo hicieron muy bien. Ahora vuelve por esa historia que tenía. No son los mismos jugadores que tenía, entonces esto le ha costado como que un poquito más. No creo que juegue mal. Yo creo de que muchas veces en la elección de los jugadores que puede hacer, yo no les voy a hacer el equipo, no les voy a decir quién por quién. La llegada de Ronnie Fernández ha sido importantísima, creo yo, porque le está dando esa tranquilidad de marcar, porque no estaba marcando Bolívar, entonces le ha dado esa confianza. Y la confianza que tienen también el mismo Patito, qué sé yo, el mismo Lucas Chávez, que están siendo protagonistas en el medio, Justiniano, después lo he visto que se ha perdido un poquito, medio que Roberto Carlos, pero eso también es fruto de que hay otros jugadores donde muchas veces los equipos veían a Bolívar y decían, no, nosotros le tapamos su banda izquierda, Roberto Carlos Fernández, y los anulamos. Entonces, ¿ahora qué es lo que tiene Bolívar? Ahora lo tiene Patito Fernández por derecha, entonces ya tiene a Patito Rodríguez, lo tiene por derecha, entonces ya tiene como que un mayor volumen de juego. Quiero decir que aprovecha las bandas, que tiene juego aéreo, en defensa, dubitativo, pero es complicado cuando los centrales no hablan el mismo idioma, y normalmente pasa, un central juega mal y lo hace jugar mal al otro. Ahora, Rubén, Bolívar, lo hemos dicho y creo que está más que claro, y con el tema de las 8 salidas, es que tiene un equipo exageradamente largo, pero aún así, con el mercado de fichajes ya abierto desde ayer, ¿vos decís que Bolívar debería incorporar algo preciso? ¿Alguna posición capaz? Yo creo de que depende de cuál es su objetivo. Obviamente, seguro, recuperar el tema de la liga. Claro, hoy por hoy no está ni clasificado a Libertadores. Claro, exactamente. Entonces, recuperar ese tema de la liga para poder tener una clasificación a otra Libertadores y asegurarla. Pero sí, puntualmente, quizás alguien que pueda acompañar o ser un punta, un 9, un otro goleador. Porque lo sufrió cuando no estuvo Ronnie Fernández. Sí. Lo sufrió cuando estuvo por el tema del problema de que usa la máscara. La fractura. Ajá. Entonces, quizás ahí, poder reforzar esa parte. Pero después, en la mitad, yo creo que tiene buenos jugadores, tiene volantes. ¿Y en defensa? ¿Pensarías que podría llegar? ¿Algo central? ¿Un líbero que pueda cumplir tres favoritos? Sí, yo creo, yo no soy,
el central que juega ahora, Ferreira, ¿no? Correcto. Ferreira no lo está haciendo mal. Por ahí encontrar un central nacional ahí que puedan ir activando, porque sé de que... Oye, pero que, si se están deshaciendo de aquí. Pero es que yo creo que los ciclos también se cumplen. Creo de que ya llevas un tiempo y no has tenido la oportunidad, pongámoslo de esa forma, no has tenido la oportunidad, y que quizás cuando ven viene otro y le gusta más, porque no a todos le caemos bien, no, claro. no para todos no jugamos igual, o sea, para uno juego bien, para otro juego más o menos, para otro juego mal, para otro soy súper jugador. Entonces, lo bueno del fútbol, y eso es lo hermoso, de que no todos lo miramos el fútbol con los mismos ojos. Entonces, pero incorporar y justificar por qué se están yendo 8 jugadores de buena calidad, yo creo que es complicado. Quizás hay un delantero más que pueda estar cuando no está Ronnie Fernández. Muy bien. Tengo que preguntarlo, disculpe, sé que me venía a hablar de Bolívar, pero también tengo que preguntarle para el partido de esta noche. ¿Cómo crees que va Die Strongest esta noche ante Sporting? Yo creo que bien. Bolívar es un equipo que viene bien armadito desde hace unos 2-3 años, siempre siendo protagonista. Quizás al principio, hace un año, el año pasado exactamente, era un equipo que era muy contundente, quizás que no atacaba mucho, las opciones no las aprovechaba. Y ganaba por 1-0, ganaba 2-1, entonces, pero nunca fue contundente. Ahora está, digamos, creo yo, ha mantenido esa columna vertebral de jugadores con Triverio arriba, que es su punta de lanza, que ha llegado a ser muy importante para Strongest, y la referencia de gol también. Entonces, obviamente todo apoyado por todos por los medios que tiene, sus volantes, sus mismos extremos, y se ve que es un equipo solidario, donde falta una cosa, tratan de agarrar y lo resuelve el compañero. Y esa es la base del fútbol, es un deporte de equipo donde se tiene que colaborar, porque el fin común es que ganemos. Rubén, hablando de la noche, vos has estado mucho tiempo también ligado con Blooming, y esta noche a las 20 horas recibe Audax Italiano. No hay absolutamente nada que hacer para la academia, porque ya está eliminada con anticipación del certamen. Pero ¿será que puede agarrar algún puntito? ¿Tiene todavía 0 unidades en el grupo? Los partidos tienen que jugarse. Yo creo de que no, por ser un partido que no tiene mucha importancia, estoy hablando en el tema de clasificación y todo esto, yo creo que es importante hacerlo y terminar el campeonato bien. Sería importante ganando, yo creo que lo puede hacer. Lamentablemente la misma situación de los clubes, en este caso de Blooming, ha afectado mucho, lo externo ha afectado mucho a lo interno, porque los jugadores están y no son malos jugadores. No sé, dicen que es un equipo largo, pero es un equipo largo en cantidad, pero capaz que hay que darle un poquito más de jerarquía en las contrataciones, viendo más o menos y leyendo un poco sobre las posibles contrataciones para el próximo torneo. Hablo de BNN, que también tiene su programa acá. Claro. Las contrataciones que piensan hacer, y creo que serían muy importantes en ese caso, porque estaría elevando esa jerarquía. Entonces, esa jerarquía te permite ser respetado en otro lado. Obviamente, en la cancha se va a ver. Uh-huh. Pero teniendo esos nombres y hombres en la cancha, yo creo que va a ser. Me invento una preguntita por ahí, Rubén. A ver, Jairo Jan, ¿dónde te gustaría ver? ¿Dónde le iría mejor? ¿En Oriente, en Guavirá, en Olvarredi, seguir en Real Santa Cruz? A ver, le ha ido muy bien porque es un jugador muy, muy rápido. Entonces, se necesita eso. Es importante, dentro de lo que yo sé de fútbol, de tener que cada equipo no traer un delantero por traer. Entonces hay que ver qué es lo que necesita un equipo, qué perfil de jugador yo necesito. Yo puedo necesitar un 9 de área. Entonces, en teoría, el 9 de área es el que va a andar rondando. Entonces tenemos que tener gente que lance los centros, ¿no? No es cualquier delantero. Entonces hay que ver qué es lo que de verdad necesita el equipo. Para eso se entrena toda la semana, para saber qué es lo que hace. Y por eso el domingo entran, en teoría, los mejores. Entonces, decimos, ¿por qué no entró este? Claro, después, con el periodo del lunes, todos somos técnicos. Entonces, ¿por qué no entró este? Yo lo hubiera metido a este. Pero no sabemos cómo estuvo la semana. No sabemos qué problemas tuvo. Y siendo de que hay muchos problemas que acarrea el club, que te digo, son externos, pero lamentablemente afectan al rendimiento deportivo.
Bien, Kaiser, gracias, gracias por estar con nosotros, por volver a tu casa. ¿Eras de técnico, no, Rubén? Un gusto, sí, estaba. Estaba. No, digo, no era maestra. Por eso. Ah, ¿está bien? Sí, lo que pasa es que estuve en el altercado no hace mucho. Bueno. De cual no me siento nada orgulloso. Ya, ya te volveremos a ver en las canchas, pero en la cancha de Liga, tío. Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá, Dios quiera. Les agradezco mucho, gracias por acordarse de mí. Siempre, como les dije, siempre me hacen sentir como en casa. Por favor, no. Y siempre es agradable y un gusto estar aquí con ustedes. Y obviamente lo sigo en la noche y los horarios que puedo. A veces las retransmisiones también las agarro. Y eso también me ayuda a mantenerme al tanto. Cuando claro. Estoy ahora fuera del fútbol, de liga normalmente, ustedes son los que mantienen al tanto de lo que ha pasado en el fútbol. Perfecto. Bienvenido bueno, siempre. Por favor, en su casa. Rubén Cufino con nosotros, señoras y señores. Vámonos a la pausa 12:25 y enseguida más invitados. Te digo, un lujo el día de hoy.